La Invitación es el décimo largometraje realizado por Manuel Antín, una de las figuras más significativas del nuevo cine argentino de los años 60, y se basa en la novela homónima de la escritora Beatriz Guido. Exteriores, ubicados en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, se cubrieron en tres etapas. La primera, durante una semana a partir del 4 de agosto de 1981, para registrar escenas documentales que, en el montaje final, se utilizaron como ambientación de subjetivaciones de los personajes. La segunda etapa demandó dos semanas a partir del 2 de diciembre y en ella se completaron las distintas instancias argumentales previstas por el guión. Finalmente, en una tercera etapa, concretada a mediados de julio de 1982, se registraron las escenas donde el personaje de Elisa cuelea a un ciervo, con lo cual se dio por finalizado el rodaje, que demandó unos 15.000 metros de negativo. ¡Preparados! ¡Acción! ¡Cámara! ¡Acción! A mí me gusta que la gente a mi alrededor crea en lo que está haciendo, porque no solamente porque es cierto, sino porque además lo considera propio. No soy un director que construye sus películas mentalmente, sino que las construye espiritualmente. Gustavo, ¿cuál es tu problema? Bueno, en la familia de los Cambón, que es mi familia, ocurre algo serio. Ha llegado un invitado de mi padre, aparentemente a cazar ciervos a nuestro coto de casa en Neuquén. Y descubro con mi hermano que este hombre en realidad está aquí para hacer un tráfico de armas, junto con mi padre. Esta realidad me duele, y además me preocupa por lo personal y por lo nacional, digamos. Un personaje, es decir, Gustavo, es un tipo que cree en valores que están más allá de la violencia, y la aparición de este fenómeno, no solo en el país, sino en su propia casa, le duele y le angustia. Y para nosotros, que todavía no sabemos quién es Gustavo, porque lo vamos a ver cuando se estrene La Invitación, sabemos que Gustavo es Boy Olmi, un joven actor de gran formación teatral,